Amigos de Mental House, el día de hoy les traemos un tutorial de cómo conectar lo que es la diadema de NeuroSky, la versión Minwave, la versión móvil, lo que es conectarlo con el Arduino a través de un módulo Bluetooth HC05. El ejemplo que tenemos aquí armado es el que viene en la página oficial de NeuroSky. Te permito ahora sí que hagas un pequeño semáforo, el cual te va indicando tus niveles de atención y de meditación y va incrementando los colores. Aquí ya lo vemos, pues ya lo tenemos conectado. Este LED azulito que tenemos aquí nos indica que está ya emparejado con lo que es nuestro Bluetooth. Hay veces que cuesta un poquito más conectarlo, no siempre cuando se prende automáticamente se conecta. Cuando les llegue a pasar esto, nada más hay que presionar 3 segundos hacia arriba y se suelta y automáticamente se empiezan a conectar. A veces puede tardar un poquito, así que sean pacientes. Bueno, ahora vamos a verlo funcionar, qué es lo que está haciendo. Y para eso me lo coloco. Hay que conectarlo de aquí del óvulo. Entonces, pues podemos ver ahorita, va a empezar a medir un poquito lo que es también. Y ahora sí ya vemos cómo está empezando a funcionar a través de este semáforo. Va indicando, va prendiendo los foquitos según mi nivel de concentración. Bueno, ahí no me estoy concentrando mucho, ¿verdad? Y ahora sí, pues se ve. Además, a través de Arduino nos está enviando la información que nos está midiendo la diadema, que la podemos ver aquí reflejada en nuestra pantalla de computadora. Nos está diciendo, bueno, el tiempo de la medición, cuántos segundos han pasado desde que lo está midiendo, y también los niveles que está midiendo de atención en pantalla. Pues espero que les haya gustado esta pequeña demostración y el tutorial también espero que les guste. Cualquier duda que tengan, háganosla saber y estaremos dispuestos en la mejor disposición de apoyarlos. Hasta pronto.